Sí. Sí. Perfecto. ¿Y qué hacemos? ¿Intento hacerlo en euskera o igual una parte en castellano? Ah, fenomenal, fenomenal. Muy bien. Vamos a empezar por el castellano primero, sin duda. ¿Qué tal me ves? Así, ¿qué tal bien, no? Yo espero. Muy bien. Muy bien. ¿Quieres aparecer, ama? Vamos. Bueno, la idea de Getxo Web surgió a raíz de que nuestra hija Leire, la mayor, había estado en Inglaterra algunos veranos y quería dar a conocer cómo era Getxo a las amistades que había hecho allí, no solo ingleses, sino de distintas partes del mundo. Entonces, inicialmente mandó algunos emails con imágenes, pero luego pensamos que al vivir cerca del puente Vizcaya, conocido como el puente colgante, pues que podemos hacer un pequeño mapa de Getxo y así comenzó. Pero la idea luego cobró vida propia y empezamos a mapear en algo que era un Getxo virtual. Y así surgió Getxo Web. En aquel momento, incluso cuando se hizo relativamente conocido, nadie lo comparaba con Google Street View, porque no existió hasta 10 años después y para solo algunos países del mundo. Nos adelantamos 10 años porque la idea es la misma, lógicamente, con la usabilidad, con la calidad de fotos que correspondía a 10 años anteriores. Hay que tener en cuenta que en el año, me parece que no fue hasta el año 92 cuando se publicó la primera foto en internet, digamos, en un. Y entonces eran imágenes de poquísimo peso, de no demasiada calidad, aunque todavía se reconoce perfectamente el pueblo y cuánto ha cambiado. Nos adelantamos. Incluso el coche de Getxo empezó 10 años después, Google Street View, para Estados Unidos y algunos países anglosajones. Y por Getxo no llegó hasta 2011. Es verdad que luego ha pasado 9 veces, pero por Getxo nos adelantamos 16 años. Sí, bueno, fueron más. El proyecto duró casi unos 5 años hasta que ya lo dejamos congelado hacia. Ahora se han cumplido 20 años los atentados del 11S, pero fue desde el 95 casi hasta el 2001. Básicamente los 3 primeros años es cuando se subieron las fotos y ha quedado así. Pero luego se actualizó alguna información adicional. Bueno, había tres factores que podamos decir. Primero, era una prueba irrefutable de que al menos Aitor había estado allí. Había estado en las 338 calles y alguien que le fotografiaba, que era yo, pero que nunca salía en las fotos. En algún caso aparezco, pero cuando hicieron algún reportaje, alguna televisión. La segunda razón
era que actuaba por lo que Getxo Foto ha dicho que era como una marca de agua, era asegurar que la imagen era nuestra y que nadie más tenía derecho. Y una tercera razón era que en aquella época fotografiar algunas calles de Neguri o de Las Arenas, pues en una situación, en fin, de una violencia que persistía, pues era complicado y nosotros teníamos que justificarlo diciendo que era una simple foto familiar, que un padre le sacaba a su hijo o a sus hijos. A veces venían también Leire y Carmen, que también jugaron un papel, porque esto fue un proyecto familiar, sin ninguna ayuda de nadie. En algún otro proyecto familiar, pues en algún momento llegamos a pedir alguna ayuda, alguna amiga o amigo, pero esto lo hicimos entre los cuatro. Bueno, al principio era divertido porque empezamos a conocer a fondo un municipio tan variado, tan complejo, con zona urbana, con zona rural como es Guecho. Seguramente por mi parte hubiese desistido si no hubiese sido por el mismo interés que Aitor, que era el protagonista, tomaba. Él era el que me levantaba, digamos, y dice, no, es que vamos a ir hoy, y solamente le disuadía pues cuando las condiciones climatológicas no permitían hacer unas buenas grabaciones. Pero fue un proyecto que nos unió como familia y yo creo que nos lo pasamos muy divertidos. Os hemos enviado ahí un pequeño vídeo de aquella época con la calidad en la que se ve el tono, pues digamos, no fue sino un divertimento de toda la familia. Aparecen Leire y Aitor, muy jóvenes, pues riéndose al invitar a visitar nuestra Getxo Web. Bueno, pues ha sido una muy agradable sorpresa y porque bueno, hemos mantenido durante todo este tiempo el alojamiento, el dominio gechoweb.com, pero no esperábamos para nada que pasasen 25 años. Es cierto que cuando nos recibió el alcalde de entonces, muy recordado, Humberto Cirarda, pues tuvo una cierta difusión a escala nacional, incluso en medios internacionales, pero de eso fue hacia el año pues 2001 o de ese orden, o antes. Y entonces que 25 años después, además, vean el valor histórico que tiene este fósil digital, esta es una especie de cápsula del tiempo que muestra muy bien cuánto ha cambiado y cómo ha mejorado el municipio, pero también cómo se ha perdido pues, sobre comercio local, cómo hemos ganado en habitabilidad, menos carreteras, menos gasolineras, más espacio para peatones, hay electrolineras, un ambiente mejor, pero se ha perdido también aquel perfecto equilibrio urbanístico que era viviendas, comercios, oficinas, sedes de empresa, etcétera. En fin, lo vemos con nostalgia. Y también como una prueba de un testimonio que hemos dejado recogido y que no vamos a alterar en absoluto, porque tiene ese valor histórico. Es una foto de cómo era Guecho hace 26, 24 años. Conforme agian oso pizka irakurriko dut eta hirugarren bai, a ver, nola luego konpontzen duzuen, seguro que zerbait egin. Habéis recibido también los vídeos que ha mandado Aitor, ¿no? Que la verdad es que se ha esforzado. Yo creo. Vale, va, yo creo que ha estado grabando esta.